para los aficionados. Yo entré a este deporte desde cero y yo creo que sepan que a lo mejor mucha gente piensa que yo estoy mintiendo, que mi papá está mintiendo o que hay gente que está guardando los papeles de mi aficionado, pero no hay papeles en realidad. O sea, que no quiero que entiendan que no hay que por qué mentir. Yo creo que nosotros somos hombres y la mentira no cabe en nosotros, y si lo hubiera hecho también hubiera sido digno de decir que había peleado aficionado, pero no lo he hecho. Mira, fue una experiencia bien rara. Siempre estaba acostumbrado a ver a mi papá en el cuadrilátero y a otros peleadores. Nunca pensé que yo iba a estar dentro de ese ensodado. No le voy a mentir, sentí un poco de nervio. Era la primera vez en mi vida que estaba dentro de un ring con unos guantes y una copa y unas botas de boxeador y sentí un poco de nervio. Pero había entrenado fuerte y mi viejo pues me llevaba en calma y me estaba diciendo pues que había llegado el momento después de probarme como boxeador profesional, a ver si dábamos la talla, como dicen. Y nada, salimos airosos. El señor David, pues una persona también con mucho conocimiento en el boxeo, pero nada, salimos bien, un poco de nervio, pero salimos victoriosos, gracias a Dios. También le quitaste el invicto a Daniel Lorenzana, pero después en tu séptima pelea como profesional peleaste en Bayamón, porque todas tus peleas las has hecho en Florida, pero tu séptima pelea ha sido hasta el momento tu única pelea en Puerto Rico, fue en el Rubén Rodríguez. ¿Cómo fue esa experiencia en pelear ante tu gente, ante Anthony Chacón? Pues mira, pues fue algo bonito, ¿ves? Nunca había sentido algo así, como vuelvo y digo. Esto para mí todo es algo muy especial, es algo bien que llena uno de sentimientos, ¿ves? Ahora yo sé lo que mi papá sentía cuando se trepaba un ensogado, y fue una sensación rara, porque tú estar como en un parque con tus panas cuando vas a pelear con alguien. Se sentía algo así más o menos, pero en ley, como uno dice. Pero fue algo bien bonito, que me gustaría volver a repetirlo. No se me ha dado otra vez la oportunidad, pero yo entiendo que su momento llegará. Todo tiene su propósito y nada, seguir haciendo la cosa bien. También cabe mencionar que le quitaste el invicto a Moisés Carrasquillo, no cago en el segundo asalto. Pero ahora vamos a hablar sobre tu primera experiencia titular, que entiendo que fue en septiembre del 2008 ante Adolfo Landeros, el mexicano. Le ganaste por tiqueo, y cuéntanos de esa experiencia. Pues mira, fue la primera vez que en ese momento me iba a enfrentar a un rival de mucha más experiencia que los anteriores, porque esto es un proceso, ¿ves? Y pues esa persona tenía mucho conocimiento, muy buen boxeador, nadie lo había noqueado, había peleado con la crema. Subí un poco, ahí también subí un poco nervioso, porque ya pues las cosas van subiendo de categoría, y para uno poder ser un excelente boxeador y un boxeador de talla, como uno dice, uno tiene que pelear con los buenos de verdad. Y subí un poco preocupado, pero mientras se fue desarrollando la pelea, pues vi que mi talento era nato, que mi condición física pues me estaba dando una ayuda extra a enfrentarme con esas personas, y lo pude noquear, pude conectarle una mano derecha, que me acuerdo como hasta ahora, que cuando lo noqueé pues me emocioné tanto que empecé a llorar, porque es que yo salí de mi casa, de ver televisión, a treparle, y tú sabes que tuvo que noquear un tipo que ha peleado con la crema y no lo pudieron noquear, y que venga yo y lo noquee. Fue una experiencia bien grande, y ganar un título que nunca lo había hecho en mi vida tampoco, latino, porque los títulos que tengo son la llave para tu pelear por un título del mundo, que eso todo el mundo lo quiere. Ese es el primer título que tienes que obtener, y ganarlo yo sin haber peleado aficionado, eso fue un wow, una bendición bien grande. Sí, entiendo que fue el título latino de la OMB. Sí, eso es correcto, peleé por el título latino de la OMB, que la organización me dio la oportunidad, pusieron los ojos en mí y vieron que tenía la talla, ¿ves? Y el calibre para enfrentarme por ese título, y le agradezco mucho a ellos, ¿ves? Porque también por ellos es que tengo la oportunidad de pues, que ustedes me conozcan y estar un poquito más arriba en los escalones, ¿ves? Pero nada, fue una sensación muy bonita, que hasta el sol de hoy todavía no me lo creo. Entonces también, un par de meses después de esa pelea, peleaste por el título vacante de la AMB ante Víctor Martínez. ¿Cómo fue esa experiencia de tener ahora un segundo título? Pues mira, eso fue otra reacción, ¿cómo te digo? Son sensaciones diferentes, ¿me entiendes? Porque es que uno sigue peleando con personas con más experiencia. Víctor Martínez también estaba invicto, nadie lo había noqueado también, y yo pues traté de hacer lo mejor que pude, hice lo mejor que pude y al fin y al cabo en el 12 pues pude derribarle y ganarle por nocaut, pero son personas que yo no me confío, amigo. Yo trabajo fuerte en el gimnasio porque tengo que subir desconfiado para pelear con ellos. Son gente que me llevan mucha experiencia y no me puedo dar ese lujo de subir con esa confianza excesiva para pelear con ellos. Puede pasar algo malo y no quiero que me suceda eso, por eso es que trabajo duro y cada vez que subo más desconfiado para pelear contra esas personas. Ahora vamos a lo que vinimos. El 20 de noviembre del 2009, Wilfredo Vázquez Jr. se va a estar enfrentando a Genaro El Poblanito García, quien en su récord cuenta con un knockout sobre Rafael Marqués. En sus últimas 3 peleas ha ido con el japonés campeón de los 122 libras, Nochito Taka. Algo así se llama el caballero. ¿Verdad? Nochito Toshiaki Nichiwaka. Y, o sea, es un boxeador que es bien experimentado, ha tenido una oposición increíble, les ha durado los 12 rounds. ¿Cómo te sientes para esta pelea? Yo me siento espiritual, mentalmente y físicamente preparado. Entiendo yo que lo que tiene él en experiencia lo tengo yo en condición, lo tengo yo en mi pegada. Yo creo que yo voy a subir a hacer mi mejor trabajo, tengo la mejor condición de mi carrera, el de poquito tiempo que llevo. Me siento con una condición extremadamente excelente, y entiendo que lo que él habrá hecho en su pasado no me intimida, porque él no puede dejarse ya llevar por lo que él hizo. Él tiene que pensar lo que él se va a encontrar al frente, que se va a encontrar los muchachos que tiene hambre, tiene deseo de seguir hacia adelante y si no viene a pelear, líder, yo sí vengo a pelear, yo vengo a pelear por orgullo, vengo a pelear por mi Puerto Rico, vengo a poner mi bandera en alto y yo no me voy a dejar, no voy a dejar que él use mi nombre como escalón y no voy a dejar que él me arrebate todo lo que me ha costado mucho trabajo. Él va a tener que venir bien preparado a pelear conmigo porque yo voy a ir a castigarlo y lo voy a ir a castigar desde el 1 hasta el 12, porque no le voy a decir que lo van a noquear, yo lo quiero castigar desde el 1 hasta el 12 para demostrarle a la afición mexicana y a la afición boricua que yo tengo todos los recursos, que si tengo que pelear, peleo, si tengo que boxear, boxeamos, y si viene el knockout, fabuloso, porque nunca busco el knockout llega solo. En el entrenamiento para esta pelea, ¿quién te ha ayudado en el guanteo? Pues mira, tengo un muchacho que se llama Kenneth. El muchacho reside en el residencial José Celso Barbosa, donde resido yo, igual es mi vecino. Es un muchacho que tiene 17 años, es uno de los prospectos que va subiendo ahora poco a poco. Todavía es un niño, pero ya mismo en 2 o 3 añitos pues debutará y verán que tiene muy buen calibre para ser otro campeón en Puerto Rico. Y nada, el muchacho me ha ayudado en casi toda mi carrera. Un muchacho que pega, es fuerte y tiene muy buena condición, que es lo que buscamos, y tiene un parecido increíblemente al señor García y gracias a él pues tengo parte de la condición que tengo y él es parte de mi equipo. El muchacho tiene mucho también que ver con mi carrera y el fruto que he hecho, él también es parte de eso. It's a fight, it's a fight, head bust 'em, head bust 'em.